Esto es caucho y esto es así. ¿Cómo ustedes usan ayahuasca y qué piensan o qué piensan es este espíritu de ayahuasca? Bueno, nosotros, señorita, muy difícil, antiguamente utilizábamos la ayahuasca. No tenían conocimiento nuestros antiguos qué era la ayahuasca. Solamente utilizaba el tabaco, que es un poco más fuerte que la ayahuasca. Uh-huh. Ellos podían sembrar tabacos, hacían una chacra de tabacos, y ya cuando tenía alguien problema, tanto mentalmente o carnalmente, ellos acudían a la ayahuasca, al tabaco, para poder sacarle, preparar y hacer un poco de líquido, así poquito, y empezar a tomar y ver visiones, botar el mal de tu cuerpo y limpiar todo el mal que usted pueda tener dentro de ti. Solamente así nosotros podíamos encontrar libertad en nuestra vida de nosotros, porque nuestra antigüedad no utilizaban lo que es ayahuasca.
Ahora en estos años ya que está pasando mucho, se conoce mucho de la ayahuasca, pero se están olvidando de nuestras raíces, cómo fue el tabaco, el ampiri, todo eso, ¿no? Que era un medio de purificación para nosotros. Solamente eso le puedo decir, no le puedo decir más. ¿Y qué es ampiri? Es hecho del tabaco. Oh, tabaco. Es hecho del tabaco, se saca como un... Se lo hace hervir, se lo saca como una mantequilla, pero es negra. Yeah. Eso es muy potente, porque tú puedes sacar un poco y ahí te empieza a marear y a alucinar y ver visiones, mucho. Sí, unas veces hicimos y vomitamos también. Como digo, es similar a la ayahuasca, es similar, pero eso es netamente de nosotros, utilizamos el ampiri o el tabaco, eso es netamente de nosotros. Como les digo, ¿no? Ahora de estos 15, o 20 años o 10 años atrás, 15 años atrás, recién la ayahuasca está poniéndole acá a ver todo lo que casi a nivel mundial sabe la ayahuasca. Pero no sabe de nosotros cómo es para purificar nuestra alma de nosotros. Ajá. ¿Y hay riesgo de tomar este tabaco así? Sí, dependiendo. Por eso la persona que va a tomar el tabaco tiene que decir, por ejemplo, yo te puedo dar a ti, yo te pregunto, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Tienes una enfermedad? ¿No tienes enfermedad? ¿Qué sufres? Te pregunto. Y si tú me dices, no, estoy limpio de todo esto, entonces ya... Yo te puedo dar el ampiri. Pero si tú tienes una enfermedad, ya sea, vamos a decir, al corazón, de repente tus nervios están muy mal, entonces yo te doy, como es alucinógena también, te puede alucinar y puedes quedarte un poco mal. Por eso tenemos que preguntar si tu cuerpo está fuerte para que puedas tomar el ampiri y hacer tu limpieza tuya del cuerpo. Gracias. Su corazón tabaqueros. Eso, sí, eso, sí, así. Esto, por ejemplo, el complemento del ampiri, esto es la hoja de la coca. Estas hojitas se lo sacan mucho en cantidad. Y tenemos una bandeja de barro. Y lo pones al fuego y lo empiezas a tostar. Lo tosta y sí, bueno. Y este es un pilón para poder sacar esto así a tostado, se pone ahí y se lo empieza. Cuando una vez que está tostado esta hoja, todo se lo pone acá, todas las hojas se lo pone acá. Y se lo empieza, ¿qué? Y cuando se lo empieza, tiene su palo este, ahí se lo empieza a empezar chancar, hasta que está semi polvo. Cuando ya está semi polvo, sacas una bolsa como un trapo que tiene huequitos para que pueda salir. Entonces les pones ahí y ya tiene una mezcla que la hoja de cetico le quema y la ceniza lo mezcla. Y con eso tú le sacas una bandeja y sale el polvo para poder poner en la mejilla, para poder trabajar, para poder complementar el ampiri. Para que, por ejemplo, tú tomes el ampiri y nosotros estamos con coca acá cuidándote de ti. Y la energía va a surgir donde ti, porque nosotros estamos concentrándonos en este ritual que estamos haciendo nosotros. Y este es muy importante para hacer una ceremonia de los boras, más claro, no de otros, de los boras, pues con el tabaco, la coca y el ampiri. Si usted tiene otros tiempos, nosotros le podemos preparar cómo se prepara el ampiri y cómo se prepara la coca. Hacemos sal del monte, todo es... Hay una palmera que se le extrae la sal del monte, se lo macho, se lo quema y ese polvo se lo cocina. Se lo saca el líquido y se lo cocina y queda la sal. Una sal que era sal del monte, se le llama así, sal, y con eso se le hace el ampiri. El tabaco y el ampiri se lo mezcla. Y tiene más fuerza. Y tienes que poner poco, ¿no? Si pones hard up, te sigue, empieza a toser. Por eso, si alguien está con gripe o con tos,
no puede utilizar el tabaco. Imposible. Es porque la va y puede malograr el pulmón y todo eso. Por eso se pregunta antes de eso, ¿estás bien? Entonces, se suda mucho, se suda, vomita, un poco de diarrea. Y esta hoja utilizamos para poder trabajar, no sentir hambre, no sentir dejadez. Estás todo el día con la coca y estás trabajando. No te importa el almuerzo. Todo el día trabajas. Ya por la tarde, 6 de la tarde, regresas, te lavas. Y ya ahora sí ya puedes comer algo de alimento. Ok, explicarme, amor. So this long body represents an anaconda, and since anaconda, you know, is symbolic of water, you know, it lives in the river, they do a dance with this anaconda to bring in more rain and during times when it's very dry. So it's like a rain dance, basically. Oh. Well, hopefully it doesn't work because we have to walk home. Lo vamos a hacer la danza representativa o danza de la amistad o danza de la anaconda. Eso de ahí vamos a hacer la danza. Ahí vamos a, si gusta, le podemos invitar a usted para que participe en la danza también. Okay. Solamente puede firmar él, tú vas a danzar con las mujeres. Mm-hmm. Ahí, dice, ¿será? Yeah. You should then. You just have to sign off on it. Because they use their dance for women. Yeah. Hey, Gabriel, come. Oh, already? Esa es nuestra danza, señorita, danza que nosotros hacemos con el vuelo de decir, representando a la anaconda para poder hacer una ceremonia y pedir agua cuando tenemos sequía de agua. Ella es mi mamá. Ajá. Ella es mi mamá, mi sobrina, mi nieto, mi cuñada, mi hermano, ya mi esposa ya les conoce, mi cuñada, mi prima y algunos que no estamos todavía aquí. Todo claro. Ask him to say all that again in Bora. Claro. ¿Cómo qué? Salud, bienvenida. Ah, yeah.
Bueno. Oye, Iñe, oye, muévete. Iñe, está, ya ves, ¿qué hay? Me quito aquí. Ah, me está, sí, ¿eh? Ah, me está, ah, ya viste, está, ya, ve, ve, ¿qué hay? Ah, me ve, muéveteme, ne, me. Ah, está, no, está, ya, está, ni de me. Me pedí, me ha de venir. Oye, o sea, tiene nave, sé, yo tengo que irte aquí. Mítene y saque, manene, manaje, gama, mítene, pache, manene, manene, obvio, inye, uite, son eje, mítene, teme, y saque de teatro, manene. Muchas gracias por su visita. No querer tener hijos para votar.